aventura aquí en Carballo, con esta xornada tan intensa que imos ter hoxe. E bueno, damos de gracias a Xosé Regueira, non pode estar, e no sitio de Xosé Regueira, tamén e Maruxa, Consellera de Cultura e Festas. E gracias por colaborar con nos esta segunda quedada. Un aplauso. Non son conselleiras, son concelleiras. Subí un mercado, pero... O millón por un día. Tócame a min dar a benvida a esta xornada de Fotowar Galicia en Carballo. E a verdade é que estou encantada de estar aquí. Non pensedes que para min é un marrón, porque, ainda que non nos saibades, no meu círculo teño fama de ser a peor fotógrafa da familia, das amizades, do concello e de calquera grupo ao que pertenza. E daquela, hoxe, teño pensado aproveitar as clases dos mentores e tamén algunha dos consellos que me poidades dar algún de vos. Bueno, pois pues eso, comenzamos ca masterclass de Josu. Despois tenemos un obradoiro de rúa de Eutropio Rodríguez e á tarde temos unha ruta guiada polos murais do Rexenera Fest, non por todos, porque son xa 115, levamos 10 edicións e sumamos 115 murais que veñen a encher de luz, de cor e escapar un pouco do feísmo que viña arrastrando Carballo. Entonces, bueno, pois Inés, que é a persoa encargada que desde turismo para facer esta visita guiada, escolliu unha serie de obras, estarán as da última edición do Rexenera e algunha máis que nos atrapamos polo camiño, e vai a ser a mellor guía porque coñece os murais e pode nos dar datos, curiosidades e demais de autores e máis de que ademais son autores de todo o mundo e das pinturas en particular. Para agradecer a Fotowar Galicia que se animara a facer esta segunda edición aquí en Carballo. Sei que a do ano pasado foi un éxito, este ano xa quixeron facer un pouquinho máis e facer unha xornada un pouco máis intensa, e en particular a Sergio García pola dedicación e esforzo, sí. que son concelleira de festas e de cultura, sei que organizar os eventos con la moito esforzo, moitas creo que quebradeiros de cabeza, noites sin dormir e demais, entonces pois pues, sí, bueno. Muchas gracias por... Estou moi contento igual de, sabes, de facer na casa. Sei non se cheve na casa. Sabes, na casa sempre. Bueno, agradezo vos tamén a todas as persoas que estades aquí, tanto as que sodes de Carballo, como as que vos achegastes desde fora, a participar nesta xornada. Estou segura que vai a ser unha moi boa experiencia. Dou por inauguradas estas xornadas. Le voy a estar impartiendo lo que es esta masterclass de fotografía o street photography. Y bueno, antes que nada me gustaría pues eso, dar una breve presentación acerca de quién soy yo. ¿Cuál es la intención que tengo o que tenemos en este caso Fotowar y mi persona en impartir esta masterclass, que en principio es una actividad cultural, ¿vale? Y también es una intención que tenemos, una iniciativa, ¿vale? De conocer un poquito más el mundo fotográfico, en este caso el street photography, que es una técnica que básicamente tiene que ver con fotografía callejera, ¿vale? Para captar la esencia humana en un entorno urbano. Busca impactar al espectador de una manera directa, ¿vale? Y hay otros aspectos fundamentales. Busca contar una historia y transmite una emoción, ¿de acuerdo? Normalmente el street photography lo que quiere es contar una historia, con decirnos algo, no que simplemente veamos una foto y decir, no, y que nos diga, bueno, ay, me pareció linda y ya está. Ajá, pero, tío, ¿qué te dice la foto? ¿Qué te transmite? O sea, ¿no os ha pasado que veis una foto y dices, wow, qué guau, qué guapo esa foto, mira lo que significa esta foto para mí? ¿O no os ha pasado que...? Sí, ¿verdad? Me imagino que muchos que a vosotros que le gustáis la fotografía, veis una foto y les causa alguna emoción, ¿cierto? Pues eso también es una parte fundamental de lo que es el... del Instagram. Mi Instagram, ya lo pasa. Bueno, justamente lo que pasa es que bueno, todo esto estaba explicado en una pantalla, pero bueno, yo dejo. Todo esto está explicado de esta manera. Mi Instagram es Josh Muñanes, para los que queráis seguirme.
Vale, toca una seta. Bueno, arroba Joshu Nanes. Acabo de pasar yo al grupo. Vale, entonces bueno, hasta ahora vamos bien, ¿no? ¿Se entiende de lo que voy explicando? Porque después se pone más interesante, entonces no quiero que captar la esencia del momento. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser olores, colores, temperatura, cómo esté la persona que esté haciendo algo puntual, algo concreto, algún momento chispa. Después, tratarse de moverse con soltura, rapidez, soltura, tener agilidad al momento de hacer las fotos. Tratar de pillarlo al momento, importante, tener la cámara preparada en todo momento. Si vosotros trabajáis con modos manuales, tenéis que tener todo preparado. Quiero decir, no es que voy a salir a fotografiar y la cámara tiene esto puesto. Entonces es como, por favor, ¿sabes? Me ha pasado y te querés matar, güey. Entonces, tenéis que tener la cámara preparada. Hay un pensamiento, vale, que dice que si se puede oler... si se puede leer en la calle y mirar una foto, es street photography. Este es un pensamiento de un fotógrafo que se llama Bruce Wilding, ¿vale? Que él básicamente lo que quería era captar la esencia de la calle. Entonces él decía, o sea, se compenetraba tanto con sus fotografías que él decía que si tú puedes oler la foto al mirarla, ya captaste la esencia del street photography. Pues, muchísimas gracias. Que esto... Y 5 minutos de descanso, después volver es para sí, para que me viene. Sí, sí. El cartel, te hago aquí la chapita. Hello, I'm el trozo. Sí. Y muchas gracias, Esther Nomás, otra vez por participar. Tengo esa aventura más aquí este año. Aventura bastante. Sí, sí, aventura sí. Nada, muchas gracias. ¿Cómo son las cosas? Ya había trabajado en prensa diaria. Había trabajado en prensa en la Voz de Galicia hasta el año 97, del 94 al 97. Pero aún tenía esa dificultad. Y él me dijo, pues nada, vas a hacer fotografía de calle. ¿De dónde vives? En Queens. Pues en Queens vas a salir y fotografiar a la gente en la calle. Bueno, me llamaron por la calle. Yo por aquel entonces trabajaba con Nikon FM2, que es todo mecánico, sin autofocus ni nada, y puse el foco a 1,20 m y los vi como a 20 metros, y entonces fui bajando, vi dos tíos que estaban teniendo una conversación, uno de ellos con un borsalino. Y cuando llegué a su altura, levanté la cámara y disparé. Y justo en este momento el tío me dijo no. Y lo más importante ahí fue la foto. Lo que pasó después no fue importante, ¿no? Yo, a ver, lo importante es hacer la foto. Lo que ocurre después nunca es importante. ¿Qué queréis saber qué pasó después? Bueno, lo que pasó después es que el tío dijo no. Yo ya había hecho la foto, bajé la cámara y seguí andando tranquilamente como hasta entonces. Y el tío no dijo nada más, pero se quedó ahí para siempre. Y ahora permite que yo os cuente de este gimnasio. Pues la fotografía de calle es el gimnasio de la fotografía. Es fundamental hacer fotografía de calle. Si sois de verdad aficionados a la fotografía, hay un momento en que tenéis que romper esa barrera y hacer fotografía de calle todos los días. Y además, dice Cristina de Middel, no sé si la conocéis, es la directora de Magnum, dice Cristina de Middel que la fotografía de calle y la fotografía en el espacio urbano es como una gimnasia y hay que aprender las habilidades día a día, ¿sabes? Y de verdad, además es una gimnasia que aporta mucho a vuestra fotografía, aunque vuestra fotografía vaya a ser otra.
Vamos a acompañar nuestro roteiro por los vándalos con pintura, que é o noso museo ao aire libre. Bueno, como xa creo que vos comentou Maruxa, eu seguro que xa vos estás falando, ou se non tedes na bolsa tamén os rueiros. A día de hoxe temos 115 murais, entón fixamos aí unha escolma para facer este roteiro. Imos ver os 5 deste ano, máis algúns dos anos anteriores que nos cadran de camiño, pero non todos. Tamén me podes dicir, Inés, oi, este interésame moito, contame algo, ou tamén paro, sin problema ningún, vale. Que pasa, que o ano pasado, bueno, que é tempos do ano pasado, os murais do 2023, estaban polo barrio da Lagoa, entonces estaban moi xutiños, este ano están bastante espallados, que por eso, vale. Pero si vos interesa algo que o vedes de lonxe, preguntádesme, e paramos unha.